Esto es un convenio que estamos haciendo con la universidad y por intermedio nuestro con el laboratorio de terapia molecular y celular, que está funcionando dentro del Instituto Leloir en Buenos Aires, para hacer un doctorado allí, en este laboratorio, junto con el doctor Podaiser, que es quien, bueno, está haciendo las investigaciones para tratar diferentes tipos de cáncer que nosotros apoyamos desde nuestra organización. Concretamente, ¿cuál es la actividad que se va a estar desarrollando o cuál es la articulación? Mira, se va a hacer un proceso de selección de bueno, estudiantes para que puedan ir a hacer un doctorado en el instituto, o sea, en el laboratorio del doctor Osvaldo Podaiser, donde bueno, van a estar ayudando la investigación. ¿Cómo surgió la posibilidad de realizar esta articulación? ¿Cómo surgió el proyecto? Esto fue en contacto con una de las voluntarias de AFULIC y junto con alguien de aquí de la universidad. Y bueno, se han puesto en contacto y empezó a surgir esta idea y bueno, ya hace un tiempo que estamos elaborando el proyecto, así que bueno, gracias a Dios ya tenemos todo finalizado y ya firmado. ¿Cuándo podría comenzar a ejecutarse ya? Mira, acá estábamos hablando recién que ya ahora a partir de hoy mismo empiezan a hacer las publicaciones para empezar con el, digamos, con la inscripción de los estudiantes para esto y después va a ser, bueno, va a entrar un proceso de selección y empezarían a partir del 1 de junio a trabajar allí ya en el laboratorio. ¿Cuál es la importancia de fortalecer estas instancias de articulación, de apoyar las investigaciones y también la formación de estudiantes? Mira, a nosotros nos parece importante participar, digamos, de alguna manera, porque bueno, es darle lugar a nuestra ciudad y a nuestra provincia, porque esto se va a extender, digamos, a nivel provincial también, de que alguien participe en el laboratorio y participe de esta actividad que nos parece sumamente valiosa. Entonces, bueno, nos pareció importante ser el nexo de todo esto. Por último, Cecilia, recuérdenos cómo trabaja FULIC, qué actividades organiza. Mira, FULIC, estamos cumpliendo 20 años en este año, así que bueno, actividades hacemos un montón, hacemos, hay diferentes eventos, casualmente el fin de semana tuvimos el evento de la Kermés. Y bueno, hay diferentes eventos durante todo el año, después tenemos campañas de socios que también se están haciendo y este año vamos a tratar de hacerlo a nivel más nacional, no solamente aquí en Río Cuarto y Córdoba, sino que vamos a tratar de seguir expandiéndonos por toda la Argentina, es nuestro sueño, así que bueno, vamos a empezar de poquito a hacer estas campañas.